tubería, como tú podéis ver, por ejemplo, no tiene una sola gotera, no tiene más de 2 años. Ah, la otra cuestión re importante, el califón que pusimos en la cocina, eléctrico. O sea, no hay emanaciones. Sigamos. Ya, pero ¿tiene sello verde esto, no? Oh, oye, costó conseguirlo, no te diré, pero finalmente lo conseguimos. Ah, sí, a propósito, el tendido eléctrico, ¿funciona bien? Bueno, ya estoy viendo, pues, prende, ya sabes, no hay ningún problema. Ya. Pues, ¿y los vecinos? ¿Buena onda? Los vecinos. No, no, Guillermo, por favor. ¿Qué pasa? Perdón, el cigarro. Lo que pasa es que pueden venir personas que si sienten olor a cigarro ni siquiera van a entrar a visitar el departamento, ¿cachai? Tienes razón, tenés toda la razón. No fumo. Es más, no voy a fumar nunca más. Los vecinos yo pienso que sí vienen cordiales, tranquilos. En realidad hay poco contacto, ¿no te parece? Ay, papá, y la vieja al lado es súper metida. Además dicen que es electrónica. ¿Electrónica? ¿Cómo electrónica? ¿Qué de huevas, po? ¿Cómo huevas? ¿Qué de cosas inventa? Se le aparecen. No sé, ya ni los pacos la pescan. ¿Los pacos vienen los pacos? Hace la pobre vieja y soa. Oye, pero no entiendo, ¿hay fantasma aquí entonces? Bueno, ¿estamos listos? Sí, po. Claro. ¿Me esperan un poquito? Uy. Mira, te voy a mostrar otra cosita, aprovechamos. Un detalle. Qué rara se ve la pieza vacía. Sí. Se ve como, no sé, más chica. Qué chorropero. Se ve, no sé, hasta más lindo. ¿Cierto? Se empieza a mover la cosa, ¿eh? Qué bueno. Bueno, vamos a cruzar los dedos para que se venda luego y ponle pino, ¿eh? Ya, vamos. Sí, vamos, sí. Vamos, cariño, vamos. Se vende. Chao, tío. Me llamo Manuel. Chao, Manuel. Ya. Chao, oye. Lo llamo a la noche y les cuento cómo me fue, ¿eh? Ya. Gracias. ¿Aló? Sí, pase. Pase. Buenos días, adelante. ¿Dani? Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Pasa, ven. Gracias. Pero qué sorpresa más grande. Qué sorpresa más grande. Hola. Qué gusto. Qué sorpresa. Ay, que vi la inmobiliaria, Croto, Cata. Causerioto. Como se llame la sí. Wea. Y me acordé de ti, pero tú estabas en España. Sí, es que. Qué tonto. Te quise llamar tantas veces y no me atreví. Me da como miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Eres tontito. ¿Por qué? ¿Y hace cuánto rato que estás aquí? Hace un par de meses. ¿2 meses? ¿Mm? ¿Y no me llamaste? Casi. Pero aquí estoy, parte del cañón. Qué suerte la tuya en encontrarme, ¿eh? ¿Suerte la mía? Uh-huh. Ay, eres tan coqueto, tan guapo. Tan. Tan rica, como siempre, que todo lo demás. Ya. Muéstrame el departamento. ¿De verdad te interesa esto? Ay, yo quiero ver al vendedor en acción. Bueno, pues, mi bella dama, este es un magnífico piso de unos 55 metros cuadrados compuesto por este living de 8x4 más 2 habitaciones que ya le mostraré más tarde. Toda la instalación está provista de estos magníficos ventanales que le otorgan la bellísima vista del cerro, del parque y de la majestuosa cordillera de los Andes. Bueno, ahí hay un cortinaje que está un poco raído, pero que puede ser compuesto. Pero, caballero,
¿Me podría arreglar la cortina? Por supuesto, güey. Todo le arreglo yo a usted. ¿Y eso, Marbella? ¿Ese? Sí, pues. Todo incluido, mi señora. Todo incluido. ¿Todo? Todo lo que usted quiera. Cálmate. Mírame. Yo no voy a atender. Voy a abrir la puerta y tú escóndete. Yo le voy a abrir la puerta. Y si él me hago el hueón, nomás pues no queda otra. ¿Te parece? Yo voy a escuchar la voz. A lo mejor es otro hueón. Capaz que sí. Vamos a ver. ¿Se vende? Sí, sí. Ya, pase. ¿Era o no era? No sé, ¿qué hablamos? Tranquila. ¿Es grande este weón? Oye, pues, pero contesta, pues, tranquilita. Mírame. ¿Te ha pegado o no te ha pegado? ¿Es grande? ¿Sabes qué? Espérate. Métete al pan, arréglate, por favor, arréglate. Sí, yo me arreglo. Al hablar, y así yo lo puedo escuchar, a ver si es él. Y si yo salgo todo. Ya, no te preocupes. Métete al pan. No se asuste, ya estoy tranquila, porque el martes de la mañana nos vamos a estar cagando la risa toda esta wea. Ya, tranquilita. Te quería mi tarjeta por si acaso, por si cualquier cosa, pero bueno, ya. Chao. Soy Manuel, de la corredora Krauser y Otto. Bienvenido. Adelante, pase. ¿Estás solo? ¿En qué sentido? Bueno, todos somos solos. Nacimos solos, nos vamos a morir solos a menos que encontremos a alguien en el camino. ¿Estás realmente solo? A veces sí, a veces no. Solo, ¿no? Thank you.
tiene una mancha. ¿Dónde? Si hoy día en la mañana se terminó recién de pintar el departamento. Gracias. Bueno, si le interesa la propiedad, el único inconveniente que tiene es que no tiene estacionamiento, pero a dos cuadras arriendan varios muy baratos. La verdad es que sí ando buscando una cosa. ¿Qué sería? A mi mujer. ¿Pasa algo? Parece que está por aquí cerca. Señor, disculpe, no lo entiendo. Usted no está insinuando que es su mujer y yo. Lo cierto es que hace poco vino mi mujer. Quiero decir, yo también soy casada, ¿entiende? Bueno, usted sabe, se fueron dando las cosas los dos solos. Así que terminé con esta marca aquí. Después vino otra señora que quería ver el departamento. Justamente me pidió prestado el baño. Muchas gracias, señor, por el baño. ¡Galo! ¿Y tú? ¿Me viniste a buscar? ¡Qué sorpresa! Sí, que ella es su mujer. ¿Desde qué hora que estás acá? Ahora, precisamos 10 minutos. ¿10 minutos? Diez minutos. 10 minutos para ver un departamento que habría descartado al segundo. Un departamento de mierda que queda en un barrio que no te gusta y que no comprarías si fuera el último departamento que quedara en la faz de la puta tierra. Por favor, no te pongas así, ya. Era curiosidad. Simple curiosidad. ¿Curiosidad? Sí, curiosidad. Si tú sabes que la Lore vino para acá y dijo que era un barrio espectacular y se vino a vivir porque estoy con todo eso. Mira que hay gente acá, ¿no? El pobre caballero se va a sentir incómodo. No se preocupe si a su marido no le gusta el departamento. No importa, están todos sobre aquí. ¿Qué pasa, señor? ¿Quiere seguir viendo el departamento? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira tus cosas, me mueve. ¿Quién me pasa? Resulta que encuentro a mi amada esposa fornicando con un desconocido en un departamento que está a la venta, mierda. ¿Por qué te vas? No, son ideas tuyas, mi amor. No es así, no es así, no es verdad. ¿Por qué le llamamos al Nico? ¿Al Nico? ¿Y para qué voy a llamar a ese doctorcito, ah? ¿Que acaso necesita otra licencia por depresión? ¿O me quieren volver loco a mí? ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo, weón? Se me quedó en el baño. ¡Mierda! ¿Ah? Oye, ¿quién te creíste que soy yo, ah? ¿Quién te creíste que soy yo, weona? ¿Ah? ¡No me voy a poner! ¿Ya el anillo querés llamar, weona? ¡Suéltame! ¡Ni de tu madre! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Thank you.
joven, ¿usted es de la inmobiliaria? Sí, trabajo en la inmobiliaria, señora. Ay, qué bueno. Venga, venga para acá, acérquese. Mire, hace rato que lo está esperando, yo no lo quería interrumpir, pero ahora tiene un momentito de tiempo, ¿no es cierto? Ay, qué bueno, porque mire, yo vivo aquí 43 años, joven. Mire, 43 años y nunca jamás he tasado la casa. Y me encantaría saber cuánto vale. No es que yo quiera venderla ahora, escúcheme, no. Simplemente si encuentro un departamentito más chiquitito por aquí, por el barrio, y me convenga, así me quedo con más platita, ¿no le parece? Sí, la platita es lo que importa. Sí, ya, vamos. ¿De acuerdo? Vamos. ¿De acuerdo? ¿Qué le parece que hagamos la tasación inmediatamente? Ah, me fascinaría. Así yo me hago una idea exacta de la platita que me va a sobrar. Sí. ¿Qué cosa? No sintió. Fue como un grito así. ¡Ah! ¿Un grito? No, no. Yo diría que fue una bocina, una micro, algo así. No, no. Fue un grito así. ¡Ah! Bueno, mire, ¿qué le parece que yo le hago la tasación absolutamente gratis? ¿Eh? ¿Le gustaría un regalo de mi empresa para su persona? Completamente gratis. Usted es demasiado amable. Mire, empecemos por aquí. Esta parte yo la uso, por ejemplo, como cuando vienen las viejas a verme, que vienen muchas viejas, ahí cuelgan sus abrigos, cuelgan sus paraguas. Bueno, discúlpeme, tengo que salir un momentito. Pero... bueno, no, vuelvo inmediatamente. No se preocupe. Mi socio acaba de bajar en el ascensor. Yo tengo que ir a dejarle una cosa, pero no se preocupe, que voy y vuelvo. Voy y vuelvo. No, lo que pasa es que la Karina quiere ver si el ropero le cabe en la pieza nueva, porque quiere llevárselo. Si me cabe, me lo llevo, porque el de la casa es muy chico. Bueno, ¿cómo no tiene nada de ropa la niña, vos? ¿Me ayuda ahí, tío Manuel? ¿Eh? Sí. Oye, Manuel, ¿no tenía un diario para leer algo? Ahí en el piso, ahí. Allá. Listo. Bueno, sabés que yo encuentro que el ropero está al descuede, está estupendo, así que fantástico que te lo lleves. ¿Cómo pensáis medirlo? Ah, con... a ver... con esto, compramos recién. ¿Me ayudáis? Obvio. A ver, párrame. Sí, claro. ¿Oye?
¿Y le gustó la mina que vino recién? ¿A la mujer que vino justo antes? ¿Mm? 1.95. Ok. ¿Anda ahí? Yo me voy a pasar. Ya. Tenía un perfume muy cerdo, asqueroso. ¿Cómo así? ¿Pasaba vieja? Bueno, a ella le gustó, pero a su marido como que no tanto. Puso mala cara, así que yo creo que no va a pasar nada. Bueno, 1.75. 1.95. ¿Tú te acordás? Sí. Estoy acostumbrado. Ay, qué heavy. No sé, pensar que dormí tanto año acá. Vea cómo cosa la guata. Además, me pone súper nerviosa que esté aquí. Es súper natural, o sea, lo que quiero decir es que la gente... yo estoy acostumbrado con las casas vacías, pero a la gente le asustan, ¿cachai? Como que creen que hay fantasmas, cosas así. ¿Cómo fantasmas? No sé, pues la gente cree que cuando alguien ha vivido en un lugar, la energía o algo del espíritu de esa persona que ahí dando vuelta y como que contaminan ese lugar, no sé, cuéntate bien. ¿Cómo que tú me estás contaminando? Ya, pues, Manuel. ¿Ah? No es que soy muy chica, me puedo asustar, me puedo creer las cosas que tú me decís. Ya. ¿Me ayudáis a medir la puerta? Sí, obvio. Pero abramos la mejor, porque ya tenemos la manera completa y... Meca. ¿Sabes qué? ¿Ah? Dime eso. Ya. Okay. Agregar un par de centímetros más por si hay alguna pared chueca, pieza nueva. 94. ¿Los 2 centímetros agregados? Sí, pero... Nada. ¿Qué te pasa? No. ¿Te sentís mal? No, me mareo a veces, me baja la presión. ¿Quieres que te ayude? No, te asustes, quédate tranquila, por favor, ya se va a quitar. Vámonos para el living, ¿quién es? Vámonos para el living. ¿Estás bien? Sí, tu papá te está esperando, vamos para el living. Yo quería ver una cosa, si las dos puertas eran iguales. Pero si son iguales, pues son idénticas, simétricas, tal para cual, igualitas, sinónimas, ¿cachai? La una para la otra, así hacían los muebles antes. Vamos al living, por favor. Tu papá está. ¿Listo? Sí. ¿Y qué hago? ¿Te lo vas a llevar o no? Sí, yo cacho que sí. O sea, lo medí y me cae perfecto. Ah, bueno, entonces, Manuel, yo claro, siento eso, ¿qué? Pero no se mueve de aquí. No, vendérmelo. No, queda aquí. ¿Y por qué no hacemos la cosa? ¿Por qué no lo llevamos ahora mismo? Si va a tenerlo armado. ¿Eso? ¿Ah? ¿Ya? ¿Te parece? ¿Quién podría llevárselo? El tío Pedro tiene camioneta. Pero sé que no está aquí, pues. Ay. ¿Cómo se llama? ¿Quién puede ser? ¿El apellido? ¿Cuál es el apellido de un chico pato? Arriesga. Sí, pero no te preocupes, Guillermo, en serio. Corre por parte de la empresa, a cuenta mía, de verdad. No, una atención para usted, en serio. Mira, apenas termine la hora de visita de la camioneta de la empresa, yo te lo mando, pero si no le cuesta nada, hombre. No, si no me preocupo, hombre, no me preocupo. Pero, de verdad, ¿cómo sabes si este caballero soltero, don Chico Patricio, está ocupado? Cualquier cosa, yo te mando la camioneta, no hay problema, en serio. Oye, ¿y dónde está el teléfono? ¿Qué teléfono? El teléfono que... Ah, el teléfono. Lo guardé. Porque es que... ¿Sabéis qué pasa? Que un modelo súper viejo, ¿entendí? Es antiguo. Entonces, si viene alguien y cacha este teléfono, puede pensar que la casa no tiene mantención, que es muy vieja. Además, cachate el modelo de la época de Lupe, mejor que ni lo vean, ¿entendí? No puede ser. Perdóname. Pero es que este gallo piensa. ¡Tú la embarraste! ¿Te das cuenta que están en buenas manos? Oye, papi, ¿y si dejamos que el tío Manuel nos mande el ropero después y nosotros vamos los dos solitos al cine? ¿Ah? Bueno, en el ciclo están dando Lolita. Una película al después, les va a encantar. Fantástica. ¿Anda? Bueno, ya. Sí. ¿Ya te das cuenta cómo me convencieron de radio? Sí, imagina vos que son así. Desde chica empiezan a mandarlo. No lo sabré yo, ¿no? Ya. Gracias, Manuel. No, de nada, linda. Manolo, por favor. Sí, le pongo. Mira, ¿sabes lo que a mí me dice? Sí. No, lo voy a vender. Lo vendo. Pásen los chanchos, ¿eh? Sí, va a estar bien. ¿Qué pasa? No.
¿Qué? Se quedó el bolso. Uy, ¿dónde tenés la cara? Ya, anda a buscarla, Karina, por Dios. Oye, pero espérate, las llaves del departamento, toma. Ay, ya, voy a oye, tú realmente estás cada día más loca. Apúrate, ¿o? Mierda, te mandó, Dani, no puedo creerlo. Era como te dejó, linda. No puedo creer, weón. Puta la pesadilla de mierda por la cresta. Pasa. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Te sentís mal? ¿Te mareaste de nuevo? No, es un poco difícil de explicar. Pero, o sea, ¿yo te puedo ayudar en algo así? No, es que... Puta la wea, es que... Tengo atados con una mina, ¿cachai? Con... ¿Una mina? Tengo... Pero atado con una mina. Pero lo voy a arreglar, yo sé que lo voy a arreglar. ¿Qué onda? ¿Qué mina? ¿Qué edad tiene? ¿Quién es? ¿Qué? Que no sé qué rollos tenís. Ah, no. Tiene como entre tu edad y la mía. Es súper bonita. Qué lata. ¿Y yo te puedo ayudar en algo así? O sea, ojalá que se arreglen tus cuestiones. Gracias, eres súper buena persona, Karina. Tú también eres buena persona. Discúlpeme, con vía fuego, por favor. No tengo. Ah, pero el del cigarrito, ¿puede ser? Muy amable, gracias. No, cálmate, por favor. No, tranquilízate. No, yo no hice nada. Ella es una amiga mía, pero vino su marido, que es un hueón loco, y la mató, ¿entendí? Te va a soltar, pero quédate tranquila, quédate callada, ¿no? ¿Qué pasó? Ella era mi amiga, te juro. Yo la quería mucho, esta mujer, pero no, espérate. Karina, por favor, no seas loca. Karina, ven, Karina. No, Karina, para. Pero no, cállate. Por favor, tranquilízate, por favor.
tranquilízate, yo no te voy a hacer nada. Te juro que no te voy a hacer nada. Si quisiera hacerte daño, ya te lo habría hecho, ¿entendí? Ok, mira, yo nunca le he hecho mal a nadie. Te lo juro por Dios, nunca le he hecho daño a nadie, a ninguna persona. Pero tú tienes que entender, a veces, no sé, uno está en el lugar equivocado, con la gente equivocada, en el momento equivocado, que fue lo que me pasó, pero yo no hice nada, no hice nada, te lo juro por Dios. Hola, joven. ¿Me permitiría echarle un vistazo al departamento para hacer una pequeña comparación con el mío? Y eso me dijo mi nieto quisiera. Sí. Y además me dijo que por favor le preguntara el precio. ¿Cuánto vale? Espérese, señora. Mire, en un rato más yo voy a su departamento y le hago la tasación encantado. No se preocupe, en un ratito más voy para allá. Muy bien, dígame, ¿cuántos dormitorios tiene? Dos. Este tiene dos. Ah, el mío tiene cuatro, el doble. El doble, sí. Y cuénteme el precio, ¿cuál precio? 2000 aproximadamente, pero no se preocupe. Usted me espera en su departamento y yo le hago personalmente la tasación. Es que tengo una cliente en el dormitorio, ¿me entiende? Me está esperando. Tiene sello verde. Sí, tiene sello verde. Me costó tanto conseguirme el sello verde, usted no se imagina. Me imagino, sí. Entonces lo espero. Sí. No se demore mucho porque viene un montón de gente a mi casa y a lo mejor quien le dice lo vendo está bien para hoy. Espéreme. Porque las cosas suelen pasar. ¿La vieja? Sí. Oye. ¿Eh? Oye, esta es la del perfume. Guácala, sí, ¿cierto? Por eso está todo pasado. Sí. Ella, pero te juro que yo no hice nada, te lo juro. Ahora, lo importante es que tú te quedes que ya no le digáis nada a nadie, ni a tu papá, ni a nadie, hasta que yo arregle esta tremenda huevada por la cresta. Es que no entiendo, ¿por qué no mejor llamáis a los pacos? Si total, tú no hiciste... Porque... No hiciste nada, ¿verdad? No, yo ni la toqué, te juro, es que... ¿Cómo te explico? Es tan chica, tan lolita, es que... Yo no la maté, yo no le hice nada, pero es que tiene mis huellas marcadas por todos lados. ¿Tiraron? Sí, tiramos, como tú decías. ¿Tiraron acá en mi pieza? Pucha, sí, en realidad todo pasó acá. ¿Ay, acá en mi pieza? Sí, pero son weas que hacemos los grandes. Por favor, no te asustes, no tiene nada que ver contigo. O sea, ustedes estaban tirando y llegó el marido así y los pilló. Sí, más o menos. El tipo, el loco con el que se había casado. Pero te juro por Dios que yo no tenía idea que estaba casada. Te lo juro por Dios. Por favor. No sabía. No sabía. ¿Cómo se llama la mina, sí? La Daniela. Sí, pobre Dani. Ay, ya sabes que yo tengo que bajar porque si no, mi viejo va a subir y va a cachar toda la cuestión. Mejor que me vaya, ¿cierto? Sí, no, mejor que te vaya, sí. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó a guardarla? ¿Realmente te ayudó a guardarla? Pues acá en el ropero. No, para... acuérdate de las huellas, o sea. Imagínate, sí. Sí, imagínate después las huellas tuyas más encima, la mansa cagadita. No, dejémoslo así. ¿Y usted? Así, eran como amantes, ¿cierto? Se veían, se juntaban, como que tiraban siempre. No, menos, o sea, ¿cómo te explico yo? Igual la quería esta loca. ¿La quería? Ay, qué... ¿Te ayudo o no te ayudo?
No, mira, no. La mejor forma que me podía ayudar es que te vayas para abajo donde tu papá y ya. Piola, ¿me entendés? Piola, ya, no le digas sí. nada a nadie hasta sí. que yo lo arregle. Te lo juro que sí, lo voy sí, a arreglar. Sí, tranquilo, yo no le voy a gustar a nadie. Hola, Dani. Gracias, en serio. Tranquilita, pero por lo que más quiera, lo más importante es silencio. Ya. Igual, cuando se arregle toda esta cuestión, tú me avisas ahí. Sí, yo te llamo. Ya. Te creo. Yo sé que tú no hiciste nada. Suerte. Gracias, lo voy a necesitar. Que contestaste, Karina, por Dios. ¿Revisaste la bodega? Ah. Me dijiste que se te había quedado algo. Ah, ya. Ya, pues hágalo. Sí, ya voy. Oye, apúrate, por favor, ya, y no se te va a olvidar traer la cabeza. ¡Entra, weón! Te calienta tirar con minas casadas, weón, ¿eh? Adrenalina pura, weón. ¿Ah? Manosearla entera. Sabiendo que tiene un marido que la ama y que daría su vida por ella, weón. ¡Su vida, weón! ¿Qué es lo que te calienta de eso, weón, eh? Weón, que te he callado. ¿Qué? ¿Me vas a decir ahora que todo es culpa mía? ¿Eh? ¿Cómo es que dicen? Tipo celópata, weón. ¿Eh? ¿Eso es? No, weón. Me consta. Te escuché mientras le hablaba a la pendeja que se acaba de ir. Así que me consta que no estoy delirando, weón. ¡Para, cúmulo!
está el joven? Está ocupado. ¿Se le ofrece algo? Quiero hablar con el joven joven. ¿La puedo ayudar en algo? ¿Usted es socio de él? Socio, sí. Ah, a lo mejor me puede ayudar. ¿Usted sabe tasar casas? Sí, algo, pero yo prefiero que espere a mi socio. Ah, bueno, si eso no he pasado esperándolo. Oiga, pero salió él porque yo no sentí cerrar la puerta del ascensor. Es que a veces es más rápido por la escalera, pues, señora. Tiene toda la razón. Espérame si querés, pero yo no le voy a hablar a una muerta. Mucho menos le voy a decir mentiras, mucho menos a esta mujer. Y quiero que sepáis que yo sí la quería, weón. ¿Entendí? Yo sí la quería. Adúltero honesto. O un honesto adúltero. ¿Cómo es? Lo mismo, weón. Igual me voy a matar. Pero antes déjame decirte dos cosas. Te juro por Dios, weón, que yo no tenía idea que la Dani se había casado. Y no la veía desde que me fui a España, weón. No la veía hace años. O sea que la culpa es de ella, weón. ¡Puta la weá! Podíamos haber realizado el matrimonio. Así llegaba ahí como invitado, weón. 600 weones amantes de esta perra bruta. Y el cornudo ahí todo junto en Casa Piedra. ¡Linda la weá, weón! Dile que la próxima vez te avise, pues, weón, y te invite. Así son 601 weones, pues, weón. ¿Y la otra cosita cuál sería? Que vos la mataste, ¿entendí? Vos la mataste, no yo, y eso te convierte en un loco y en un asesino, weón. Puta, qué lindas palabras de despedida, weón. Son palabras muy sentidas, weón. Córrete para allá. Córrete para allá. ¿Qué es ese ruido, weón? ¿Qué es ese ruido, weón? ¿Estás llorando? Qué pena, weón. Vos no sabés ni cómo me llamo, ¿no? Y te voy a matar. Y yo tampoco sé cómo te llamáis vos. Mírame, weón. Mírame. Mírame al ojo. ¿Sabés cómo me llamo? A ver, ¿cómo me llamo, weón? ¿Cómo me llamo? Mírame. Mírame al ojo, weón. ¿Cómo me llamo? Aprende a hablar, mierda, ¿cómo me llamo? Galo, te llamás Galo. Por el marido de ella, que la mató. ¿Qué voy a hacer?
No sé, yo la quería, ¿cachai? Tuve una relación. No la vi hace como 4 años, la quería. Güey, no puedes quedar en ningún lugar. Yo voy a arreglar esto. ¿Dónde está tu papá? Vamos, eso, vamos, que me va a subir en cualquier momento. Vamos, mejor. Vamos. Esto por acá para que lo vean los pacos. Bajes y que tu papá por ningún motivo suba, ¿entiendes? Por ningún motivo. Pero tú cálmate, no te asustes. Si yo me voy a hacer cargo de todo, yo voy a hacerme cargo de todo, ¿ok? Yo me hago cargo. ¡Karina! ¡Karina, ya estoy chata a esperarte, por favor! ¡Ya, pues, Karina, ábreme! Ah, ¿qué? Oh, Manolo, ¿qué te pasó? No, nada grave, es que me distraje abriendo una ventana y me golpeé con una manilla, nada. ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. ¿Terminaste? ¿Te estoy yendo ya? No, lo que pasa es que voy a bajar a comprar cigarros y vuelvo al tiro. No tenía idea que fumabas tú también. Súper poco, a veces nomás. Toma, fúmate esto. Yo no voy a fumar nunca más. Ya, gracias. Realmente te pasaste, ¿eh? Estoy chato de esperarte. Todavía había la misma cuestión, Karina. Perdona, papi. Lo que pasa es que me tuve que quedar ayudando al Manuel. Ya, bueno, vamos. Vamos. Eso, que prefiero dejar todo lo que queda acá. ¿No hay lo que está en la bodega? Es cero, papi. Bueno, ya. Vamos. Manuel, ¿te llevamos? No, todavía tengo que hacer, gracias. Nadie puede reemplazarte. En esta oscura travesía. Aló, Carabineros. Llamo porque quiero hacer una denuncia.